El autor del segundo sería Germán Herrera. Después de esta acción, certero, toque de zurda a la red para ganarse días de tranquilidad. Centro para Van San Giacomo. Herrera, se frena Herrera, Herrera, se cae solito Herrera. La pelota larga para Oviedo, llega Oviedo. Este es Oviedo. Boca Unidos, de Corrientes, se va Herrera. Viene Herrera, Herrera con la pelota, va Germán Herrera, lo corre Mozo, va Herrera, va Herrera. Herrera con el balón, ahí va Herrera. Herrera va a levantar el centro, va Herrera, el centro que viene por abajo. Marca bien Alderete. Ahí viene sacando, viene al medio para Sánchez Paredes, se toca para Barone. Entrega la pelota para Herrera, va Herrera, se desprende Herrera, lo corre Mozo, Herrera. Insiste Herrera, Herrera ante la marca de Casais, descarga por el otro lado para Chávez. Barone. ¿Ves que la pierde rápido Ferro en la mitad? Sí, señor, no hace pie allí. La cambiaron toda, viene para Fabro. A ver, Fabro. Martín Fabro. En el medio la pelota para que la maneje Herrera. La viene cambiando para el otro lado. Se va el capitán Barone. Barone. Toca por la mitad de la cancha. Pelotazo largo, Moisés. Se gana de cabeza. La viene sacando por el costado para Herrera. Allá va Herrera. Se viene Herrera. Va ahora Boca Unido. Se la metieron para Denning, que corre. Llega primero. Este es Nowet. Le cierra los caminos, Boca, robó Herrera, se manda Herrera, lo van a frenar a Herrera, va a apoyarse atrás con el mediocampista Sánchez Mesa. La tira muy arriba, arriesgando demasiado Ortiz, llegó Herrera, Silva marcado por Valdés. Va saliendo de frente Ortiz, el sol llegó a la cabina de Dalmine, le digo que es bravo, es como estar en Itaparica, va sacando la pelota Herrera. Pero no en bols, sino con esta forma. Claro. Sino, pero bueno, la idea principal es el sábado. Sábado o domingo. Silva, pero sábado hasta acá. Silva. Gran tapada de Klemnicki con el remate cruzado de Herrera. Está atacando Boca y Dalmine parece no darse cuenta. Silva. Fabro. Segundo tiempo es todo del Negro Rodríguez, del equipo del Negro Rodríguez. Herrera. Klemnicki. Te digo una cosa, lo van a sacudir, lo van a invocar. Sí. Sigue dándole aviso. Allí está Serica, devuelve el polaco, lo ha jugado bien el 9 hoy para Dalmine, para mí, va sacando la pelota Herrera de buena tarea, la va recuperando Falcón. Martínez, entregó, Fabro, jugó, y acá se viene con todo Herrera en cortada, vino para Silva, queda con el arquero, va Silva, dominó mal, le quedó otra vez para Silva, lo volvió loco a Evangelista. Volea, ¿viste? En todo el campeonato viene saliendo por abajo, Romat, que en esta perdió, y acá recuperó Herrera, se viene Boca Unidos por el primero, metió buscapié, entra para Martínez, la tiene Martínez, escapó, tiró, por arriba del travesar. Hizo todo bien Martínez, a menos la... El técnico marcando eso. Herrera. Herrera en cortada. Es buena para Silva. Está habilitado. Se viene Silva. En la línea. Increíble. En la línea. La sacó Evangelista. No pasa el peligro. Vino para Fabro. Se toman todo la cabeza. La tiene Fabro. Lo vuelve loco a Cáceres. Y después la tira a cualquier lado. Sosa. La recupera Santa Marina. Vete, Politano. Había falta. De Herrera dice que no el árbitro. Movimientos, pero nada de indicaciones por ahora. La saca Bolívera. ¿Sabe cuánto mide el Chengue? 1.96. ¿Viste? Cángel en la entrega. Va a buscar Herrera. La marca finalmente. Y de Piñero. El pelotazo largo de Olivero. Gana Escobar en la mitad de la cancha. La viene a buscar Herrera. El pelotazo largo de Herrera para Cángel. Va Cángel. Puso bien el cuerpo. Nos soltaron la cruz en Air. Quiero recuperar la pelota Burgos. Va el paraguayo ahora. No llega Burgos, aparece por aquí Hoyos, este es Hoyos, quiere la pelota, otra vez Pablo, la bajó bien Pablo, ¿qué pasó? Herrera que va, ¿qué pasó? La metieron larga para Cángel, le picó Hoyos, quiere por afuera Herrera, enganchó y pasó, la quiere Núñez, picó Hoyos, hay falta, sí, es correcto. Y amarilla para el 3 a Chucarro. Grita por el paraguayo Burgos, aquí en el Kempes. Salida otra vez. Herrera que va, la cambió de frente, la metió sobre el sector derecho buscando para Barone, 18 tenemos. Presiona el Cholo Guineazú, la jugaron larga, viene Comar, atención, va Cángel hasta el fondo. Comar. Pando, señores. Viene con la pelota otra vez. El jugador Pablo juega para atrás, la tiró para Herrera, Herrera la tira al área. Señores, a ver Cángel. ¡Upa! Ahí nomás, ¿eh? Ahí nomás lo tuvo Cángel. Buena aparece, la tiene el Rosario Herrera, centro de Herrera para Nieto pasado, el centro sigue aguantando, a pesar de una molestia creo que en su pierna izquierda, Toti Ríos para
Herrera para Sánchez Paredes. 30. Vamos ingresando en los últimos 15. Del partido se viene Herrera, va el Rosarino, Herrera para el Negro, no va a llegar Negro, queda a Hoyos para Núñez. Luego no ha generado más y encima Boca Unidos le está llegando, tuvo algunas chances muy claras el equipo correntino, por eso imagino Ondel arriba nervioso en su banco de suplentes. Avanza Boca Unidos con Herrera, le pega, dispara 11, alto, buen intento. Y responde Boca Unidos a la aproximación de Almagro. Mucho más tranquilos que no tienen ya la presencia del Gordo y los dos delanteros que quedan, tanto Ledesma como ingresó Barbosa, son mucho más pequeños físicamente. Sánchez Paredes, tocó a Sánchez Paredes. A buscar a Herrera, balón adentro. Que pelea Ross, no puede. Boca Unidos y el balón de Ramírez. Peleaba por allí. La marca tricolor y la réplica en los pies de Sardella. A correr el número 14, va al costado. Sí, se le fue larga la pelota, lo cerraba bien Herrera al piso. 12 minutos, Herrera con el balón. Vos lo bebí por teisportplay.com. Fabro y está solo acá Ricardo, lindo pase para Cángel, está Cángel. Queda a Michael Hoyos. Parece una vincha lo que tiene, pero es una venda. Herrera solo, el tío centro, Herrera. Termina sacándose Keira, quedó. No pudo reaccionar y Sánchez Paredes que... está trabajando muy bien en la mitad de cancha. Se viene Boca Unidos nuevamente con Herrera a las manos de... un hueco importante en la mitad de la cancha. La tiene Martín Fabro, le va a pegar arco. ¡Va Fabro! Hoy tampoco concentró, para este partido no concentró. No sé qué debe pasar con Cristian, el Negro Núñez. ¡Va! Nieto busca el primero, Boca. ¡Nieto quiso tocar para Bravo! No se animó a pegarle, ¿sabes qué me vas a acordar? Con Blanco y la roba Boca que se viene con el Rosarino. Volante por izquierda que tiene Boca Germán. Herrera va a tocar para Pablo seguramente o lo va a buscar a Nieto. Va Herrera, juega para ninguno. Lo fue para Ramírez, va Mateo. La Bruna, el platista. Sí. Que lo ponga Cángeles. Fue el nombre que más se escuchó. Terzaghi para Nieto que tuvo en sus pies el gol, pero falló. Fabro abre para Bravo. Se viene Boca con Hoyos para Fabro, se va un poquito largo, le queda Herrera para Fabro, le va a quedar a Nieto, pero nunca Fabro, le falta minutos, no tuvo mucho tiempo parado. Herrera resolvió bien el juvenil, iba a decir. Fabro, Herrera jugando de marcador izquierdo, Fabro nuevamente va a buscar el centro, Martín ingresa al área, Cavalotti le pega a Herrera después, termina. Suárez. El primer pase es Suárez, siempre. Fundamental en la salida, también en el manejo del balón. Creación de juego con un pase filtrado. Cuidado con la defensa de Boca Unidos, muy abierta, Mauro. Permitiendo muchos espacios. Viene Gimnasia con Salces. Va a llegar Ferreira. Herrera, centro de Ferreira, rebota en Herrera. Y habrá tiro de esquina. Similar a la tarde correntina. Va Hoyos por el sector derecho. Arrancaste vos dormido el primer tiempo. Bueno, ahora arranco yo dormido el segundo. Ese primer toque ya. El habilidoso jugador de Lobo Jujeño. Herrera contra Salces. Ahora contra Frenzotti. Cara a cara con el equipo cubrido. Balsa ya con Lobo. Y Boca Unidos que sigue dejando muchísimos espacios en defensa, permitiendo correr. Y se viene Gimnasia, tardó mucho Ferreira. Mal acomodadas, no están firmes. Y en los últimos minutos veo y anticipo un partido sin mitad de cancha, con pocas piernas. Se viene Boca Herrera, gran pase para Federico. Nieto está el segundo. Va Nieto cara a cara con Cavalotti. Nieto para Balsa y Pepino. Pepino salva Gimnasia de Jujuy. Débil el centro, pero va a ganar Balsa Yacomi. Ganó bien Ignacio. Descarga para atrás para Herrera que tira al centro buscando la Nieto. A las manos de Cavalotti. Salce. Viene Gimnasia. A raya. Salce. Le pega sin querer a Herrera que recupera el balón. Celis le va a pegar al arco, no, prefiere jugar con la raya, pero anticipa Herrera y final. Final del juego aquí en el León. No había forma.
señores, va robando la pelota Herrera, va bajando Nieto, la metió para argentinos. Y porque empieza a tener espacios para la contra. Ojo con la velocidad de Balsan Giacomo. Barbosa la quiso meter para Fridrichsecke. Vio que se levantaba y sigue jugando. Muy bien el 10. Se le prende solo Sandoval, ¿eh? Herrera justo, mirá. Se avivó, le gritaron. Este es el tate Ojeda. Bajó con el pecho. Herrera. Aquí está Herrera. Pasó Herrera, sigue Herrera. Lo va a encarar a Lazo. Se frena Herrera. Herrera juega para atrás. La deja Ríos, la metió largo a cualquier parte. Benítez también le da como bien a cualquier parte. La viene a buscar Cabrera, devuelve de cabeza Herrera. Le pica la pelota y lo pasa ahora Sandoval. Va solito Romero, Sandoval la metió para Romero, justo gana Herrera. Estaba solo Romero, Sandoval, Herrera, gana ahora Rolón. Antes de los 15, Turco. Aquí está con la pelota Colman, Colman, la tira larga, Lenzi no va a llegar. Va buscando la pelota Freire, cuando no puede ingresar tiene que pegar de afuera, no hay opción, ¿no? Tiene opciones para pegarle, ha tenido. Herrera, va Herrera, pero no ha rematado al arco, que yo recuerde, ¿no? Se viene McAllister, McAllister, la tiró muy larga McAllister, va saliendo Herrera. Viene Herrera, a ver qué hace Herrera. Herrera la va tirando larga, lo pierde Colman, sigue Herrera, la metió para el logro. Llega otra vez Fabro.